Hace mucho que no hago un video y ahora que se está empezando a liberar mi agenda, quiero empezar a retomar el tema de los videos semanales, así que vamos a empezar con algo chiquito como para volver a entrar en calor. Lo que vamos a tratar de hacer hoy es cambiar el paquete de Firebase AdMob, que ya es viejo, por el nuevo y mejorado Google Mobile Ad. Simplemente a modo de recordatorio, por ejemplo, si queríamos cargar este ad con la librería vieja, este ad estaba como arriba de nuestra aplicación y no lo podíamos poner en cualquier lado, solamente nos dejaba ponerlo arriba o abajo. Si queríamos ponerlo, por ejemplo, entre el botón y la animación, eso no era posible. Y eso es algo que mejora la nueva versión, ya que el ad se convierte en un widget, entonces el ad lo podemos acomodar en donde más nos convenga para nuestra aplicación. Rápidamente, a modo de recordatorio, pero si no, acá les dejo el link al video original. El ad este lo cargábamos en esta función loadBanner, que generaba una instancia de bannerAd, y luego le dábamos load, y cuando ese load terminaba, le decíamos dónde queríamos mostrarlo. En este caso, lo anclábamos al top. Para que eso funcionara, teníamos que dejar un padding adelante de todo con este space para que no se nos superpongan los ads con nuestra pantalla. La nueva API maneja ciertas cosas de la misma manera, lo único que cambia es cómo insertamos el banner dentro de nuestro widget tree. Para un detalle exhaustivo de cómo se configura y las cosas específicas para Android y iOS, les recomiendo ir a ver la documentación, ya que la configuración es muy parecida a la que ya habíamos hecho en el capítulo pasado. Vamos a empezar reemplazando la dependencia por la nueva que queremos usar y haciendo un pub-get para actualizar las dependencias en nuestro proyecto. Una vez hecho eso, vemos que tenemos varios archivos en rojo y eso es porque tenemos que empezar a modificar algunas cosas. Ahora, para inicializar nuestros ads, ya no tenemos esta instancia de Firebase AdMob, sino tenemos una genérica que se llama Mobile Ads. Y esta instancia tiene un método initialize, pero no necesitamos ahora pasarle el application ID. Lo va a obtener automáticamente de la configuración que hayamos hecho en la parte nativa. Ahora, cuando venimos a la parte de la página de welcome, que es esta que estamos viendo, vamos a eliminar el import viejo y vamos a empezar importando la nueva librería para resolver los errores de los nombres de clases. Así todo, todavía vamos a tener algunos errores. Vamos a comentar el tema del banner interstitial porque por ahora no lo vamos a usar y nos vamos a centrar ahora sí en cómo cargar el nuevo banner. Para cargar un banner, ahora el constructor de la clase BannerAdd nos va a pedir el AddUnitID, que es el que configuramos en la página de AdMob. Ese nos sirve principalmente para tener estadísticas y saber cómo render si tenemos muchos ads en nuestra aplicación. Por ejemplo, tenemos uno arriba, uno abajo, o uno en el medio, o en diferentes pantallas, podemos sacar estadísticas de cómo rinde cada uno. El tamaño va a seguir siendo el banner, y lo que tenemos que agregarle ahora es un request, que es una instancia de AddRequest. En principio podemos no agregarle ningún parámetro, son todos opcionales y vamos a ver más adelante si nos sirve alguno. Un parámetro adicional que podemos agregar acá es el listener, que de nuevo, si no necesitamos escuchar ningún evento, podemos directamente generar una instancia y asignársela, pero acá ven que podemos escuchar diferentes eventos, por ejemplo, cuando el ad está cargado, si falló de cargar, si se abrió, si la aplicación sale, etc. Cada uno es para un caso especial. Nosotros no necesitamos más que cargar el ad y mostrarlo eventualmente. Por último, lo que vamos a hacer es cargar nuestro ad. Y en este caso vamos a llamar a load y no necesitamos llamar a la función show. Si quisiéramos mostrar este ad, lo tendríamos que agregar a un widget y para eso tenemos ahora un nuevo elemento que se llama addWidget, que lo podemos agregar en cualquier parte de nuestro tree. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que queremos agregar nuestro banner y de esa manera ya tenemos todo lo necesario para que el add se muestre acá arriba como hasta ahora. Para poder probar eso, primero
Déjenme un segundito arreglar los errores en esta pantalla y continuamos. Ahora sí, ya no tenemos ningún error. La aplicación falla porque tengo que reiniciarla, ya que cambiaron las dependencias y cambié librerías nativas. Así que la vamos a detener y le vamos a dar de nuevo a ejecutar para que cargue desde cero. Acá me estoy encontrando con un pequeño error, que es la versión de Gradle, no tiene nada que ver con el plugin, simplemente mi proyecto es un poco antiguo. Si nos pasa eso, directamente podemos abrir acá nuestro archivo gradlewrapper.properties y reemplazamos la URL con esta que nos está recomendando. De esa manera actualizamos Gradle a la última versión. Luego de eso, simplemente ejecutamos nuevamente el proyecto y continuamos. Como podemos ver, ahora tenemos algún problema. Estamos teniendo un overflow que antes no teníamos y el add widget nos está dando problema. Y eso es principalmente porque quizás el widget todavía no conoce su tamaño. Entonces, lo que recomienda la documentación es siempre poner un add dentro de un container. Vamos a poner el add adentro de un container y a este container le vamos a setear un ancho que sea igual al banner que tiene seteado nuestro widget, tanto para el ancho como para el alto. De esta manera vamos a lograr que el container siempre tenga el tamaño fijo y podamos tener adentro el banner. Ahí se arregló nuestro layout. Seguimos teniendo un problema. Nos está diciendo algo de que el widget ya, seguramente porque cambió el layout, el auto-reload no funciona muy bien. Vamos a ver, vamos a darle un hot restart por las dudas. Aparentemente este add widget no puede estar duplicado en el tree. Ahora sí, vean que mi add aparece arriba del todo. Esto es raro porque yo tengo un scaffold que debería tener un save area, pero vamos a probar qué pasa si ponemos un space arriba. Y ahora sí, ahora me aparece separado del top. Esto es quizá porque no tengo el button bar, porque no tengo el application bar. Pero vean que si yo quiero tomar este container ahora y ponerlo arriba del botón de jugar, por ejemplo aquí, yo puedo salvar. Obviamente hot reload da algún problema, seguramente me falta algún dispose para que el hot reload funcione, pero si recargo ahora mi add aparece acá y ya no aparece flotando arriba. Y además, esto es un widget, el widget lo puedo meter en animaciones y ese tipo de detalles. Como pueden ver, nos da un montón de flexibilidad. Por ejemplo, podríamos tener banners en una lista que después de 4 o 5 ítems aparezca un add. Este add deberíamos poder cambiarlo de tamaño. Por ejemplo, si queremos algún tamaño un poco más grande, como un large banner, este add size tiene varios sizes. Pueden ver cuál es el tamaño de cada uno y esto está en la documentación también definido. Ahora sí, el banner es mucho más grande y llama mucho más la atención al usuario. De la misma manera que hicimos la modificación para que anden los banners, tenemos que ahora trabajar para darle soporte a los intersticiales y a los rewards. La API es muy parecida, lo único que tenemos que hacer es leer la documentación y ver cuáles son los detalles que cambian. En el caso del intersticial, por ejemplo, lo que cambia ahora es que tenemos un request, de nuevo, que podemos pasarle. Y en el caso del listener, ahora también tenemos que usar el addListener que nos provee. Si queremos pasar algún callback, se lo pasamos en alguna de estas funciones. Por ejemplo, yo una cosa que hacía, vamos a copiarlo acá. Vamos a hacer un addListener y vamos a ver que cuando se cargaba, decíamos que teníamos el interstitial ready. Entonces acá podemos hacer un onload y hacer exactamente lo mismo. Onload es una función que recibe un add, aunque como no lo vamos a usar, podemos simplemente ignorar el parámetro. Y si hay un fail to load, vamos a decir que el interstitial no fue cargado. Fail to load recibe dos parámetros, el add y cuál fue el error. Entonces vamos a ignorar ambos. Vamos a llamar a load para que se cargue, eso va a ser siempre. Y acá tenemos que
ver que cuando se cierra el interstitial lo usamos para que después de tres partidas tener que ver un ad para poder seguir jugando. Entonces cuando se cierra el ad, lo que vamos a querer hacer es llamar a play para poder seguir jugando. Para poder probarlo vamos a tener que forzarlo, vamos a forzarlo para que cuando yo apriete play me lo muestre. Vamos a hacer un reload para que se corra con las dudas todo desde cero. Vamos a darle a jugar. Ahí tengo mi add interstitial y cuando lo cierro voy al jugar. Y de esa manera ya tengo funcionando ese otro caso. Último, pero no por eso menos importante, vamos a ver el tema del reward. Vamos a cambiar a text button para tener sacar estos warnings de la última versión de Flutter. Para el reward, ahora de nuevo vamos a tener que hacer algunos pequeños cambios. El reward es uno de los que más cambian, se pasa a parecer mucho más al interstitial ahora. Vamos a tener que tener una variable rewardedAdd, que lo que vamos a hacer es, cuando queremos cargarlo, crear una instancia de rewardedAdd. Para eso tenemos que pasarle cómo es el ID, que yo lo tengo en un archivo de configuración. Luego tenemos que pasarle un request, que puede ser sin parámetros extras. Y luego vamos a necesitar un listener, que es de tipo addListener. Con eso estamos creando un rewardedAdd. Antes de que podamos mostrar esto en pantalla, lo tenemos que cargar. Para eso llamamos el método load y tenemos nuestro listener para saber cuando nuestro add está listo para mostrarse. Entonces, por ejemplo, cuando el add está cargado, seteamos el true, que el isRewardReady, para saber que lo tenemos para usar. Eso es lo mismo que hacíamos antes en este callback genérico, donde cuando teníamos el loaded lo seteábamos en true. Si queremos, podemos adicionalmente completar los otros callbacks para que la implementación sea igual y decir que no estamos listos cuando hay un error. Cuando se cierra el video del reward, vamos a querer decir que el reward no está listo porque ya lo vimos, y vamos a cargarlo nuevamente. Y cuando alguien lo consume, tenemos este último mensaje que recibe el ítem y el reward. Vamos a sacar el add porque ya lo conocemos, y en caso de haber hecho el reward, lo que hacemos es darle 3 vidas al usuario. Ya todo esto lo podemos eliminar, ya tenemos toda esta lógica en el nuevo listener. Y ahora lo único que nos está quedando es cómo decirle a este add que se tiene que mostrar. Para eso simplemente tenemos que buscar donde estemos mostrando el add, que es en esta pantalla. Es decir, si nos quedamos sin vida y tenemos el reward cargado, estamos usando este ask reward. Este es un diálogo que nos permite preguntarle al usuario si quiere ver un video. Y si quiere ver el video, simplemente lo que vamos a hacer es agarrar nuestro add y decirle que se muestre. Si hicimos todo bien y empezamos a jugar y nos quedamos sin vida, bueno, aparentemente nunca cargó el add. Vamos a hacer así, vamos a detenerla, ejecutarla de nuevo, a ver si tenemos suerte y carga. Es normal que cuando estamos en los emuladores o en los dispositivos de prueba a veces fallen estas cosas, hay que tener paciencia o probarlas en dispositivos reales. Le damos a jugar, a ver si cargó, está tirando un error acá. Bueno, no he tenido suerte en que cargue el interstitial, pero debería cargar en producción, así que voy a después exportar la versión final con los IDs finales, subirla a Google Play y probarlo ahí.
Hasta acá es toda la migración, hay algunos detalles más que pueden estar en la documentación, así que échenle un ojo. Y muchas gracias nuevamente por el aguante en estos meses en los que no he podido subir video, a todos, incluido a los que me han ayudado en Patreon todo este tiempo. Sin nada más que agregar, les agradezco mucho y espero poder verlos la semana que viene.